¿Qué Bien, amigos? Bienvenidos a UFO 33, mensajeros del alba. Hoy tenemos una especial visita, no se lo esperaban, ¿eh? David Roca, de la Biblia de las Cebas. ¿Cómo estás, eh, querido? ¿Qué está? Más conocido como pícolo, ¿eh? ¿Pícolo te dicen ahí en España? Oh, ¿Cómo estás, amigo? Hoy qué, qué bueno tenerte acá y para ver, hablar de un tema muy interesante que yo debo decirte bueno te lo dije por, cuando hablamos por interno que me sorprendí que tenías un libro ¿eh? el libro la Bí la Bíblia de las evas Guau. Wow. bueno ahí está lo pueden encontrar en Amazon yo creo que voy a tener que adquirir ese libro ¿eh? yo es 2018 que estoy con este tema de, de grabar ahí los cielos nocturnos bueno, háblanos de ti, eh, David, para que la gente que no te conoce acá en Chile y para los que también te, te conocen, ¿cómo te iniciaste con este tema de averiguar, de hacer las vigilias nocturnas y de grabar los cielos? ¿Qué te llamó la atención de estas luces que en cierta forma no tienen explicación? ¿eh? Exacto. Bueno, mira, yo llegué a YouTube porque soy estudiante de la, de la ciencia oficial de la universidad. Y yo llegué a YouTube eh, en plan de búnker con un canal que trataba de desmentir los bu bulos, tactados, los bulos de lo paranormal, ¿no? Sí, lo una sé. palabra. Sí, me divertía mirando los dedos cuando hacen Ouija en los canales de YouTube. Pues mirando los dedos, cómo empujaban, le daba zoom, decía, mira cómo empujan, mira cómo esto que dice este señor o este señor lo pone aquí en un pdf escrito hace mucho tiempo pero casualmente por, por cosas del destino en estas que hubieron aquí en alicante una tormenta que hubo muy famosa la más famosa que ha habido que fue en 2019 había muchos rayos muchos relámpagos muchos resplandores por minuto cientos de relámpagos por minuto y fue tan espectacular que los periódicos de Alicante, las agencias de noticias y todo esto, pues sacaron las cámaras al balcón y lo grabaron. Y al día siguiente, pues había muchas, muchos vídeos, grabaciones de una hora, de dos horas de las tormentas. Y fue viendo las tormentas donde nos dimos cuenta, viendo los vídeos de las tormentas de Alicante, las tormentas eléctricas, donde vimos como unas esferas, como unos, unas luces que salían de la nubes metían en otras nubes, ¿no? Y claro, como teníamos el canal de YouTube que era también sobre cosas de misterio y todo esto, pues decidimos a decidimos publicarlo, ¿no? Porque ya anteriormente recuerdo que aunque mi canal era exponiendo los fraudes de internet, recuerdo que un día hicimos un programa especial de ovnis reales o lo que yo pensaba que eran objetos sin explicación. ¿no? Y sí, es verdad que ahí en ese programa saqué unas bolas que salen en el Concord, el famoso a bola del Concord, y otras bolas de esas que se ven, según mi apreciación de aquella, de aquella época podían ser cualquier cosa. ¿no? Pero bueno, luego ya en las tormentas vimos esas bolas y fuimos buscando y ahí empezó a despertarnos el interés. Fuimos buscando más, más vídeos, más vídeos de las tormentas. Y sí, nos dimos cuenta que había más bolas. Y como nos, me dedico, yo y la gente que trabaja conmigo, nos dedicamos a los, a los vídeos, al contenido audio, Lo Vimos en las cámaras y nos dio la curiosidad de si esas bolas se podrían grabar, ¿no? Y sí, la sorpresa fue que cuando la primera noche que salimos ya las vimos. No las pudimos grabar porque nuestras cámaras no eran las adecuadas. Esto nos despertó más interés, nos fue introduciendo en el tema. Y bueno, así nos hemos pasado mejorando el equipo y grabando esas bolas. Pues ahora mismo llevo cinco años ya grabando esas bolas. Cinco años. Mira, debo decirte, volviendo un poquito al tema, y lo digo con todo respeto, ¿eh? Eh, claro, yo te conocí como. Yo te comenté, tengo harto amigo en España. ¿eh? Y por medio de, de ello eh, conocí ahí tu trabajo, empezando con lo de JL, que debo decirte que fui fan tuyo. Eh. Bueno, soy todavía, ya, y me, me reí bastante ahí cuando eh, aparecías desmintiendo ciertos canales. <laughs> Salía muy, muy bien, todavía me, me acuerdo. Pero, pero está bien, está bien, porque yo creo que todos queremos, todos los buscadores de la verdad, eh, queremos la verdad, no queremos cosas falsas. Pero bien, eh, siguiendo con el tema, quería acotar eso, siguiendo con el tema. Eh, de esto, estas famosas luces, eh, ¿alguna vez te pasó algo que nos pudieses contar que fue como lo más llamativo o extraordinario que hayas visto? Me imagino que tú eres de Barcelona, ¿correcto? ¿O no? Alicante. No Perdón, Alicante, Alicante, ya, ya, ya. ¿Dónde vas generalmente eh, a grabar eh, o dónde te pasó ese, ese tal vez suceso más llamativo? Eh, bueno, hay tres o cuatro cosas que me han pasado que igual son más llamativas, pero en general son todas llamativas. En general, desde pegarme, desde cegarme esas bolas a mí, pegarme con una luz en los ojos y cegarme durante unos, unas décimas de segundo, como cuando mm. te hacen una foto con una cámara reflex, con un flash grande, te hacen una foto por la noche que necesitas cerrar unos instan un instante los ojos para recuperar otra vez eh, la visión. Esto, por ejemplo, pasó hace menos de dos meses. Estábamos en Castalla, me, me invitaron a un chalet a ver si me podíamos ver esas bolas, porque las personas estaban viendo muchas luces extrañas, me llamaron. Fui con las cámaras, fui con las cámaras, con todas. Y la verdad que había una actividad de bolas de esas, muy grande, lo tenemos todo grabado. Está en el canal de la Biblia de la Seba, porque aparte de un, de un libro, también es un canal de YouTube donde podéis ver todo. Y un eh, nosotros, claro, tenemos láser incorporados a, a las cámaras y le vamos dando. Ya sabes que los skywatching nos gusta darle con el láser a esas bolas. Exacto, exacto. Y mis amigos también, mi amiga y la pareja que vive en el chalet también tenía un láser. Así que estábamos todo el rato viendo esas bolas, cómo giraban alrededor nuestra, haciendo unos giros bastante amplios, bastante grandes, que no podíamos seguir todo el tiempo, pero en definitiva no paraban de pasar más o menos las mismas girando, ¿no? Y bueno, hubo un momento que estábamos viendo una... ¿no? Estamos viendo así, mira, mira, mira. Yo lo que vi fue, desde, mi, desde mis ojos, yo lo que vi es que todo el cielo se puso blanco mm. y que hubo como si fuera un resplandor de luz que nos cegó a todos y nos dejó así, ¿no? Entonces yo dije, wow ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto qué ha sido eso? Y entonces la gente dijo, ¿qué ha sido el qué? Entonces yo me di cuenta que no había sido en todo el cielo, ni a todo el mundo, que me había pasado a mí en los ojos solo, ¿no? Da la casualidad que las cámaras estaban encendidas y se ve como, en una de las grabaciones se ve como, mientras estoy hablando, se ve una, una luz que viene hacia nosotros e ilumina el objetivo, ¿no? A mí me dejó cegado. Claro, yo desde mi óptica... Pensé que eso le había pasado a... que había sido como en todo el cielo, que se había puesto el cielo como un gran, un gran eh, eh, relámpago, que había dejado todo blanco, pero no, había sido en mi ojo solo. Luego, cosas que pasan muy a menudo, o que me han pasado varias veces, no muy a menudo, pero varias veces, es que las bolas esas bajan, ¿no? Sí, bajan sí, sí, a, sí. a donde tú estás. No exactamente, es que se quedan al lado, pero hay un momento que tú estás grabando, ¿no? Y que parece que sean como estrellas, y hay un momento que bajan, y las montañas que están detrás, tú ya ves en el fondo que la, que la, estre que, bueno, que la supuesta estrella o la luz o esa esfera de esa. El oro, claro. Uh -huh. Ha bajado del horizonte, de la montaña, y ya está como por el bosque. Vienen, nos rodean. Ahí tengo varias. Sí. Grabaciones donde yo hablo a la cámara, ¿no? Y digo, ¡uy Mario! Que están bajando, porque estamos grabando bolas en, en el cielo y de golpe bajan y es como que pasan por cerca nuestra. Y le digo, pasa otra vez, porque yo no dejo de grabar. Ya sé que cuando bajan pasan muy rápido y el truco es no dejar de grabar, buscarlas mientras estás grabando, porque pasan rápido. Bueno, pues eso que bajen, que te estén dando vueltas alrededor, que te, me dejen cegado con una luz, que nos hagan un, que hayamos seis o siete personas, un flash, personas y un flash sí. como si hicieran una foto, sí. que hayamos seis personas mirando una bola, hola, 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 y de golpe haga, plac, como plac. una foto, como una foto, ¿no? Y otra cosa que pasó, que fue la primera que pasó, pero nunca se me olvidará. Es que yo estaba en mi balcón, porque muchas veces lo grabo todo en el balcón, otras veces en un lado. Había una bola que iba de izquierda a derecha, pasando, vamos a decir que iba, ¿no? Así. Yo la iba persiguiendo, grabándola y le iba dando con el láser, ¿no? Y cuando le di con el láser, cuando la impacté, el haz de luz del láser le impactó, la cosa esa hizo así, frenó y vino para mí, hizo así. O sea, y sí, y está grabado, de hecho, ¿no? En, en el canal de la Biblia de las Evas, ese, ese vídeo creo que se llama Orbe cambia de dirección y se acerca a mí, ¿no? Y es que ese día, por ejemplo, porque a ver, yo al principio grababa bolas de luz y no sabía lo que eran, no, no sabía lo que eran ni sabía lo que no eran, tampoco. Simplemente estaba perplejo de darme cuenta de que finalmente sí que habían unas bolas extrañas que no tienen explicación, que nadie puede explicar. Cuando yo era totalmente escéptico en estos temas, cuando esa bola cambió de dirección y vino hacia mí, yo me di cuenta de que fue la primera vez que las vi de cerca, vamos a decir que las se acercaron a mí, pues yo me di cuenta de que... No eran, no eran ovnis, ni eran gigantes, ni estaban a miles de kilómetros ni a cientos de kilómetros, sí, sino que estas cosas no sé, ¿eh? son mucho nosotros de lo que opinamos. Sí, 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 es posible. ¿eh? Sí, 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 mira, por, por eso te digo, yo creo que voy a tener que leer tu libro de todas maneras para entender mejor ahí lo que explica, porque uno queda con mucha interrogante. Y cosas extrañas que me, me pasaron. Yo generalmente voy solo. ¿eh? A, claro, a veces me junto con un amigo, pero generalmente me gusta ir solo y voy a la montaña o, o voy con mis perros al, al cerro. Y, y estoy, imagínate, en completa soledad solo viendo la estrella, con mi equipo, mi láser, todo y mis perros. ¿Ya? Y he visto cosas tan extrañas. Claro. David, sí. Sí, Lo... se, fijarán en, se fijarán en ti bastante, ¿eh? seguramente. Claro, mira, eso, eso mismo que yo, yo te envié ese video, el, el último, donde ese orbe que lo empiezo a seguir, se, como que se esconde en una nube y después baja una luz. No sé si era la misma, y baja y pasa para el, por al lado mío. Yo me fui de espalda. ¿ya? Y, y lo vi así delante mío, era como un poco más pequeño que un balón. Y, y después, sí. se fue. imagínate la emoción, ¿eh? estando solo ahí en, el, en la montaña. Sí, te voy a enseñar, aparte de, te, voy a, te, voy, te quería enseñar, eh, lo vas a ver ahora. Ya, perfecto. Veamos los que bajan, los que bajan directamente a abajo, a, a tierra, ¿no? Porque creo que son los más interesantes. El resto ya los ha visto cualquier persona que esté interesada en estos temas, creo que ha visto esas bolas, esas bolas que purulan que por el cielo. Pero aquí lo interesante es que yo, lo que te digo, ¿no? Cuando ya se acercaron a mi balcón, cuando ya bajaron a, a nivel de suelo, y es cuando yo empecé a, a darme cuenta de las dimensiones de este fenómeno. Y no me refiero a las dimensiones físicas, a las longitudes, al tamaño, sino a las dimensiones, que esto es un tema casi eh, espiritual, casi paranormal, casi. Mmm, de entidades no es un tema de tecnología no es un tema de cosas que están a, a cientos de miles de kilómetros o, o por las estrellas sino que estas cosas están cerca nuestra están muy cerca no en contacto en, directo, en contacto directo con nosotros mira te voy a poner esto fue sí, Barcelona, sí, por favor. hace Poufology... Ya, te, ya, 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 ya. No sé si estás con la pantalla activa ya o no, ¿te compartí pantalla? Sí, estoy con la pantalla ya, activa. Ya, vale, vale. Entonces, ¿tú la puedes ver ahora? No, no, ¿no? No, no, no la veo todavía. Bueno, pues yo te lo voy describiendo, lo que estamos viendo, y tú luego lo vas a poder ver, ¿vale? Aquí vemos como los orbes, estos. ¿Estás inventando? Espérame, es que a ver si podemos ver tu pantalla. Claro, vamos a ver si puedo hacerlo. ¿Vale? Compartir. Perfecto. Sí, ahora. Para. Ya. No toques. Ahora okay. sí. Compartir eh, la ventana. Yo quiero. No, no. Documento. Pantalla, una pantalla. ¿Qué es esta? Yo diría que es esta. Sí. Ok. Y compartir sonido. Sí, por supuesto. Uh -huh. Ya está. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahí sí. Ya. Puedes verme ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora veo tu pantalla. Tú dices que estas entidades podrían ser. De otro plano de existencia y se pasan a este. O, o, o no lo sé, es que ahora lo no vamos a hablar, pero mira, vas a ver, a ver. cómo. Vas a ver cómo eh, esto es lo que yo grabo, ¿no? Aquí es donde empieza lo preocupante. Tú ves la bola, ¿no? Sí, sí. Bien. Está, está en las est tres pica bola, ¿no? Que grabamos todos. Pero mira cómo baja a donde estoy yo. ¿La ves? Sí. La ves ahí. Eso ya no está en el cielo. Eso está alrededor nuestra. Mario, acabo de grabar una cosa que flipas. ¿No te he dicho que estaban aquí al lado esos seres? Y tan al lado que están. Míralo. Hijo de puta, me acaba de pasar por delante de... A un metro, me hizo. Wow. Wow. Y yo le decía, vuelve a pasar, vuelve a pasar. Y volvió a pasar, ¿no? Entonces el tema es que... Los ovnis, Pablo, para mí esos esos platillos extraterrestres, enanitos verdes, no, para mí no existen, puede que en América existan, no lo sé. O que las bases de dulce o al claro, Es que se pasa a ser como otro tema, ¿eh? Como otro tema, o sea. Esto es claro, sí. es que esto es un tema es casi, ¿cómo te diría? Casi religioso, casi espiritual, casi trascendental. Estos seres nos llevan vigilando desde de los albores de la humanidad. Es lo que la gente llamaba ángeles, fantasmas, demonios, espíritus, almas. Ahora les llamamos ovnis porque es la moda, pero en otras sí. épocas le llamaban de otras maneras. No, mira cómo me pasa por al lado. Y estas cosas tienen una intención clara de acercarse y alejarse a ti y saben perfectamente lo que está pasando, no en cada momento antes de que corte. El mando. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. ¿Se va por ahí? Baja, vuelve. Yo no la vi porque la Mario. Acabo de grabar Mira. una cosa que flipas. ¿No te he dicho que saben aquí al lado de los seres? Sí, 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 y tan al lado, qué puta. Ahí Me pasó. Wow. De <ríe> <granito>. <ríe> impresionante. Bueno, eh, hay que decir que se ve así porque ay, todo esto ay, está grabado con ay, visor ay, nocturno. Ay, eh. ay, o sea, momento. con un teléfono celular, no, no es posible hacer estas grabaciones. Ya por eso no. usamos siempre visor nocturno y para que, que la gente comprenda, eh, la gente que nos Yo ve Exacto. Digo, vuelve a, pasar, vuelve a pasar, vuelve a pasar. Vuelve a pasar, por favor. Vuelve a pasar. Vuelve a hacerlo, hijo puta. Míralo. Ha vuelto. Oh. ¡Qué cabrón! Estás está vacilando, vuelve a pasar. Vamos. Vuelve a pasar. Claro, está claro que eso, eso pasar, es, es una inteligencia que... Está vacilando. Míralo. Me cago en su... Pablo, son inteligencias. Claro. Esto o sea, es no, algo... No es, no es que sea una nave tripulada, ¿no? no. Como dices tú, no. yo creo que es una entidad, una inteligencia. Mire, son, son seres, son inteligencias. Sí. Mira, mira cómo baja y se apaga la estrella, ¿ves? ¿Cómo baja otra vez? Sí. Te lo repito para que wow. lo veas, como baja, baja y se apaga y bajan. Estos son inteligencias, tío. Aquí está pasando algo más extraño aún que hayan que hayan, eh, hayan unas extraterrestres extranjeros o invasores o lo que sea. No, esto es peor aún. Estos, estas inteligencias son etéricas. Y tiene y en pocas palabras, aunque te parezca muy raro lo que te voy a decir, ¿no? Cuando estudias el tema este de las, porque además debemos de recordar a la audiencia decir que tú también eres skywatching. Exacto. ¿verdad, Pablo? Sí, pues exactamente, exactamente. O sea, Pablo sabe lo que estoy, lo que estamos hablando perfectamente porque yo revisé su canal antes de venir aquí y me llevé la grata sorpresa. De que él también tiene cámara infrarrojas y se dedicaba a vigilar el cielo. Verdad, exactamente, completamente. Ahora, último no he subido vídeo con respecto a eso porque me, me he enfocado más, más en lo otro, en hacer entrevistas, en hacer videos, Pero esa es mi gran pasión, David. Mi gran pasión, grabar el cielo y, 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 y grabar cosas que van pasando. Oye, mira, espérame, me acordé. Mira, me acordé incluso en una oportunidad me llegó un, un libro ya eh, por internet. Era, era más que nada un, un cuento de la India muy antiguo, que no recuerdo el nombre, y hablaba de una esfera que se acercaba a un, a un humano y la esfera se agrandaba e invitaba al humano que ingresara, y la esfera lo llevaba a otros lugares, le mostró, qué sé yo, otras tierras, etcétera, y después volvió. Súper curioso, ¿eh? me llamó la atención. Claro, entonces ahí yo dije, a lo mejor esto que veo, claro, no es que sea algo tripulado, sino que algo es algo, cómo decirlo... Una entidad, pues algo, algo es una sola. Un ser, de, un un ser, ser energético, energético, vamos a decir, como un ser, Exacto. una inteligencia energética. Lo que te quiero decir es que tiene autonomía. No necesita ser tripulada ni necesita un vehículo. Este mismo ser es su, tiene su inteligencia, su forma de moverse, sus capacidades de, de eh, metabolizar la energía o, el o lo que utilice, yo creo que utiliza gases que se alimentan de radiación, de contaminación, de... Pero ¿Sabes? Sí, pero sabes que debe tener una parte biológica física, pero mínima. Yo diría que por podría ser un 95%. Sí, ¿Sabes por qué te lo digo? Porque sabes que me bajó el orbe y pasó por el lado de mi, de mi cabeza. Yo sentí un, un ruido como... Entonces, Exacto. Si fuera solo energía, luz, no, no, no se siente. O sea, pueden cambiar, mira, pueden cambiar su estado vibratorio, pueden cambiar su condición física y pueden incluso convertirse en un en super con, o superfluidos. En plan, plasmas. Por lo tanto, incluso pueden atravesar, yo sé que lo que voy a decir parece muy raro, pueden atravesar el cristal. Incluso, puede atravesar la materia, ¿no? Eh, te pongo el último, el último sí, sí, por, por voy favor. a poner. Mira, a, hay un video que... justamente que muestra un orbe que atraviesa un cristal, una ventana, pero no sé si es real, ¿eh? Y se mete en una habitación, sí, sí, es real. corre la casa. Ya. Mira, esto lo he hecho en mi casa. Yo ya como tengo una cámara, tengo una cámara 24 horas en el tejado, tengo otra oh, cámara bien. infrarrojo aquí, la, luego el monocular, otra en la puerta. Tengo toda mi casa llena de cámaras infrarrojo. Me di cuenta que están aquí, al otro lado de la pared. Wow. Porque tengo una cámara de, sí. de CTV de vigilancia 24 horas y las veo. Entonces pensé que podía llamarlas a ver si entraban con fuego, con contaminación y con unos cuencos tibetanos y un sonido gutural que hago yo, ¿no? A esto le llamo magia, ¿no? Sí, sí, ellos después como que te identifican, ¿eh? Y esto lo hago en mi casa, eh, mira. A ver. más bueno, ve que que importante, David, mira, no sé si es coincidencia o no, pero yo cuando los momentos que he estado como más conectado con el universo, por ejemplo, he estado haciendo meditaciones, es cuando he visto más hay como mayor conexión con estos seres, entidades, digamos. ¿no? Interesante. Sí, Pablo, sí. Este tema nos hemos puesto en tierra de nadie. Pero no porque hayamos querido, sino porque al final el karma, la rueda de sansara y el equilibrio del universo es así, ¿no? Tanto nos hemos burlado de los contactados y tanto nos hemos tanta, tanto nos hemos refutado y puesto del lado de la ciencia oficial que ahora Dios nos ha colocado en un lugar intermedio ¿no? y la posición de en la que estábamos ufopedia yo y el equipo que trabajamos, es en el que estamos repudiados ahora por los contactados, porque nosotros seguimos diciendo que toda esa gente es falsa, los contactados. Claro, es que y hay también, mucha falsedad, si es el problema, que desprestigian todo el movimiento, sí. digamos. Mm. Y tampoco nos acepta la ciencia oficial el tema este de estas orbes, de estas esferas de luz, de estos plasmas y de estas entidades. Pero lo que sí que está claro es que nosotros, como Skywatching, no somos como... Porque siempre lo explico, hay tres tipos de... Me encanta contar esto, lo voy a contar. Hay tres tipos de ufólogos. Tres tipos de ufólogos. El que habla con extraterrestres, que habla con alienígenas, directamente. Yo no tengo ninguna confianza en esas personas y creo que se lo están inventando. Vale, personalmente. O ellos creen que están hablando con extraterrestres por Twitter, pero que es mentira que les están engañando a ellos, ¿no? Luego están los divulgadores. Los divulgadores tienen buena intención. Pero, ¿cuál es el problema? Que cogen las luces del cielo que yo publico, por ejemplo, o que publica otra persona, y una historia de reptilianos que ha publicado otro. O que creen que hablan con y Enki en el mismo se la creen. Claro, y empiezan <laughs> a mezclar unas luces que has grabado tú, con un infrarrojo, con una historia de Enki... O con una historia de marcianos y de extraterrestres con un vídeo falso. Claro, entre el vídeo falso, el vídeo real y la historia que no tiene nada que ver. Un que si se forma, claro. Un totum revoluto claro. que no se vale, no vale para nada. Y luego está la tercera clase de ufólogos, los skywatching. Personas que son más calladas, que no publican tanto, normalmente no hablan tanto, pero que son muy aficionadas, han cogido una adicción, una afición a salir al cielo, a salir al aire libre y grabar porque se han dado cuenta de que todas las noches hay cosas extrañas, ¿no? Este tercer tipo de ufólogo normalmente es el que menos habla, el que menos intenta explicar qué está pasando, porque además es el único que se da cuenta de que es algo bastante más raro y extraño e incomprensible, ¿no? de lo que dicen es más, más raro que lo que cuentan los contactados y es más raro que lo que cuentan los divulgadores. Claro. Y, Con, y es más tienes... evidencia, es evidencia pura. ¿eh? Sí, y además una evidencia inexplicable, ¿no? Lo inexplicable, claro. que es lo que se supone esto, lo inexplicable es grabar estas cosas, porque una vez que las grabas y las has visto, no lo puedes explicar, te quedas alucinado, ¿no? Y claro. están, están como desprestigiados, ¿no? O sea, los que más trabajan, que son los skywatching, los que más saben, pero que menos divulgan, sería como la tercera división de la tercera división de la, de, dijéramos, la división de bronce de, lo, de, la, de ufología. la ufología, los divulgadores, que también lo mezclan todo y, y no se enteran de nada, serían como la Liga de Plata y los contactados son como la Liga de Oro, ¿no? Entonces. Como la, como la información le están dando, le están haciendo caso, le están dando el poder de la autoridad a las personas equivocadas y las personas que podrían hablar, como los sky watching, como tú, como yo, no sabemos realmente explicar qué está pasando. Pues qué hacemos? No puedo explicarlo. Yo sí te digo que tengo la sensación y por eso escribí el libro. La sensación, no la convicción, pero aquí voy, voy a decir la sensación, pero tengo la convicción de que estas entidades, estas inteligencias son seres vivos individuales, cada, cada esfera es un ser vivo y que de alguna manera ni siquiera pienso que sean extraterrestres. Y sabes David, mira, hay algo que igual me llama la atención y mira, no sé si recuerdas, por ejemplo, Freiseo lo dijo en varias es que dentro de los contactados ya eh, hay contactados que generalmente tienen experiencias con seres o entidades negativas, entonces se creen muchas cosas y esta entidad generalmente le entregan información, que den un mensaje, que va a ocurrir alguna catástrofe que generalmente nunca se cumple, entonces se lo creen. Te fijas, como dices tú, claro, hay algunos que simplemente son fantasiosos o mienten, pero hay otros que yo creo que están siendo manipulados por. Negativa. Y lo, lo mínimo, por supuesto, son los, los verdaderos contactados que son positivos y que pocas veces lo dan a conocer, ¿eh? se lo guardan para ellos mismos. Yo pienso que sí que dentro de los contactados están algunas personas que se lo están inventando y otras personas que están siendo manipuladas por otras y que realmente, por ejemplo, yo hablar mal no me gusta de nadie, no voy a hablar mal de nadie, por supuesto, pero sí que puedo hablar bien de alguien. Entonces, por ejemplo, para mí David Parcerisa, por ejemplo, es una persona que cree las cosas que dice, que él está convencido. No le veo mal intención, sino que simplemente quiere divulgar y para él enterarse de algo nuevo, conocer una nueva teoría, conocer unos nuevos datos, es investigar. Que alguien se lo cuente o que alguien se lo enseñe, y creérselo es, son las pruebas. Entonces, no creo que haya mala intención. En cambio, hay otras personas que creo que, Perfecto. sinceramente, se quieren aprovechar de la buena intención. Quieren destacar, quieren fama, no sé qué quieren. ¿eh? Sí, pero claro, verdad. Se quieren aprovechar de la buena intención sí. de las personas, porque hay muchas personas, igual que las religiones. Igual que las ONGs o las asociaciones sin ánimo de lucro, pues algunas personas, como por ejemplo Gosia y Robert, para mí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Lo que quieren es, igual que hacen las religiones y hacen las ONGs, es aprovecharse de que hay mucha gente buena, que hay mucha gente con ganas de saber, que hay mucha gente interesada en estos temas y que no va a desconfiar de alguien que se presenta como un intermediario. Entre la verdad y, y la sociedad, ¿no? La gente claro. cuando y, tú y te de presentas, supuesto seres benévolo. Claro, cuando tú te presentas como supuesto sí. un aura de benévolo de ayudar a la humanidad y con buenas palabras, aunque todo el mundo ya sabemos que eso no significa nada, porque tenemos a los políticos que cada día los vemos hablando educadamente con buenas palabras, diciendo que nos quieren ayudar. Siendo mentira, eso, ese truco psicológico sigue funcionando aún. Lo de las buenas palabras, lo de un mensaje positivo y vengo a ayudar. Y muchas personas conocen ese truco, esa debilidad del ser humano, del cerebro y están sacándole partido a eso. Sí, exactamente, exactamente. Tú, tú, David, eres medio psicólogo, ¿eh? Para analizar. Pero es verdad, es verdad. De, de hecho, creo que no te has equivocado hasta el momento con los análisis que, que has hecho en ciertos canales. ¿eh? Eh, pero bueno, lo, lo que pasa es que, claro, a, a, hay gente que no le gusta mucho que se destape, que se forme el lío. Pero por una parte está bien, porque mira, hay tanto engaño en todo esto. Eh, y no solamente, bueno, en general, todo el mundo el misterio, no solamente la ufología. Hay gente que quiere, incluso en el terraplanismo, que no, no quería tocar ese tema, pero también se da. Hay un, hay un dicho que dice: nunca sabrás lo que, lo que tienes hasta que ordenes tu habitación, ¿no? Eh, bueno, el dicho original es: nunca sabrás lo que tienes hasta que lo hayas perdido, ¿no? Pero a mí me gusta la versión moderna que es: nunca sabrás lo que tienes hasta que ordenes tu habitación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, como metáfora de, metáfora de la habitación, vamos a poner la plataforma de YouTube. Y como desorden y como ropa tirada por encima, de cuadros, de juguetes, de la afeitadora, los calcetines, es todos los canales de desinformación, ¿no? Que está toda la habitación, vamos a decir que está patas para arriba, como decimos en España, todo desordenado. La cama sin hacer, la ropa ahí tirada, una por el suelo, todo mal. Entonces, a la hora de buscar algo que necesites, te va a costar mucho, porque todo lo que está desordenado está tapando cosas que a lo mejor son más útiles. La ropa vieja o la ropa arrugada que está en la silla, pues igual está tapando ropa limpia que la puedes necesitar hoy, o igual está buscando el cargador del móvil y está debajo de los papeles que hay ahí hay tirados o las bolsas y tal. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que a mí sí que me molesta, sinceramente, la desinformación y que la gente se invente las cosas, porque esto hace que no podamos avanzar en el no podemos avanzar en, en, el, en la unificación, en llegar a, una, a un punto en el de entendimiento, ¿no? la unificación del entendimiento. Yo sé que unas personas creen que están viendo ovnis, que están viendo platillos en naves espaciales. Yo sé que otras personas creen que están viendo ángeles, que otras personas creen que están viendo oh, almas. Porque son orbes, los orbes son almas, y que otras personas como yo creemos que estamos viendo una biología, que son medusas y no sé qué y todo eso. Pero también, te digo la verdad: seguramente ni son almas, ni son medusas, ni son orbes, ni son demonios, ni son ovnis, ni extraterrestres, ni nada de eso. Pero esa, la realidad es que nuestra atmósfera está llena de unas esferas transparentes, pero llena, ¿eh? Llena. No os podéis imaginar la cantidad de esferas que hay todos los días en cualquier lado, que no podemos ver y que de vez en cuando, ocasionalmente, alguna se excita y se ilumina por la noche, o dos se iluminan y se excitan y son esas las que vemos. Pero tú estás viendo una o dos, pero ahí hay miles, cientos o miles. Eh, si se iluminaran todas de golpe, la noche uh, se haría día. Claro. De, distintos tamaño, eh. Distinto tamaño. de distintos tamaños. De distintos tamaños. Y da la impresión, tamaños. como decíamos al principio, como tú decías, que, que están como mucho más cerca de lo que uno cree. ¿eh? O sea, obviamente no están a la altura de la estrella ¿no? ¿no? Yo diría, dentro de la atmósfera, obviamente están mucho más cerca. Por algo que a veces bajan y demoran en milésimas de segundo en bajar. Sí. ¿Tú cuando estás viendo el mar o el río? Bueno, vamos a decir el mar porque es más amplio. Puede que veas un pez o dos saltar, pero te aseguro que ahí debajo del mar, por cada pez que veas o dos peces que veas saltar por encima del agua, hay miles o, o cientos o miles por debajo del agua. Bien, estas esferas, por algún motivo, a veces se excitan o se enferman o se... no sé cuál es el estímulo que les hace iluminarse, no tienen capacidades quimioluminiscentes o bioluminiscentes, ¿no? Pero lo que la gente no entiende, lo que la gente no entiende, es que si se iluminaran todas de golpe, todo el planeta se haría de día, todo el planeta se haría de día de golpe. O sea, es como una plaga, una invasión, es como una masificación que no podemos verlas no podemos verlas pero a veces sí que se ven a veces se ven colonias de estas cosas enteras cuando me refiero a colonia me refiero a manadas bandadas no sé cómo llamarle bandadas de cientos y miles de estas bolas juntas de día y sabes que también a veces sea como por temporada, ¿Por temporada? porque en esa oportunidad que yo más grabé cuando bajó una esos días eh, fueron como dos semanas en que me respondían con destello. Esa era la palabra que buscaban: destellos y grandes. Como que se inflaban. Claro, entonces son como temporadas que andan dando vuelta acá, O pasan ahí, no sé. Es bien, bien curioso. Claro, sí, obviamente sí. En, en lugares como eh, la montaña, cercano a los volcanes, también hay muchísimas, David, muchísimas. Exacto. Eso es que Uno los volcanes que también les gusta. Les gusta toda la contaminación atmosférica, las, dis, las perturbaciones de la atmósfera, o sea, quiero decir bombas, petardos, fuegos artificiales, volcanes, terremotos. Les encanta la actividad de la corteza terrestre cuando hay grandes desplazamientos, corrimientos de tierra, sí, volcanes. Sí, sí, sí. Les encanta. Aquí para los terremotos siempre se han visto. ¿eh? Sí. Sí. Lo curioso es que nosotros, como skywatcher, siempre grabamos de noche, siempre sí. la noche. Pero acá en Chile, cuando han habido terremotos, y la gente ha dicho ah, había un OVNI, pero en el fondo son esferas y se han visto de día también. Exacto. Hay en el canal de sorprendente se cuenta la historia en el canal de personas con habilidades, personas con habilidades. Extrañas, o algo así se llamaba el vídeo, nos quedamos mudos cuando dijo que un señor en un pueblo de Italia salió a la calle y vio que habían esferas de luz, rayos globulares, flotando alrededor del pueblo, de un pueblo pequeño. Y dice que el tipo entró en su casa corriendo, cogió a su mujer y a su hija de una mano y se los llevó corriendo porque decía que iba a haber un terremoto. Y a los, uh, wow. a los tres horas hubo un terremoto. Y el tipo del vídeo decía, ¿cómo pudo saber ese hombre? ¿Cómo pudo, ¿Cómo pudo asociar unas esferas de luz con un terremoto? Pues mira, aquí tienes a nuestro amigo Pablo Araya que también las asocia. Claro. <laughs> ¿Y qué son esas cosas? Pues mira, te digo la verdad. Eh, son algo algo no algo etérico, tío. Son algo no físico, algo medio físico, medio no físico, algo medio animal, medio ser superior, algo medio fantasma, medio plasma, medio ser superior, medio ser primitivo porque esto llevará. Así que en pocas palabras, todas las todos los mitos de los fantasmas los ángeles, los orbes, las almas, las calabazas de Halloween incluso, ¿no? que están representando estas esferas de, de luz, que a veces se, se vuelven rojas, cuando se ponen agresivas. Hubo muchos ataques en Estados Unidos y desde entonces, de la, en la época de la conquista de, del oeste, ¿no? de los principios de Estados Unidos, de la guerra de independencia y todo esto. Y, de, y desde entonces no se quedaron las, las tradiciones, y en Inglaterra también, las tradiciones de la calabaza roja iluminándose como metáfora de la esfera, de la esfera de luz que te ataca en los bosques y tal. El caso es que la gente le ha llamado de todo, demonios, fantasmas, almas. En, en Argentina le llaman el farol de Mandingo, la luz mala, le llaman lo chupa-chupa. Le llaman los mochacabeza, le llaman los chupasangre, le llaman lo, los tuerce, los tuercecuellos, le llaman un montón de nombres, ovnis, también le llaman ovnis, también le llaman demonios, pero medusas del espacio, bestias atmosféricas, ¿no? Y todas estas denominaciones, sí. todos estos términos, los ha inventado el ser humano, nosotros. Para intentar describir algo que no comprendemos aún. ¿Qué y de, que cuando te digo que no comprendemos aún me incluyo. Yo tampoco lo comprendo aún, ¿vale? Entonces, pero tienes un libro, llevas cinco años. Es que cinco años no es nada. Es que esto es demasiado difícil de comprender. ¿Vale? David, mire, justamente te iba a consultar La, tu opinión. De lo que dice Daniel del canal Dacoria, ¿crees la posibilidad de que independiente, bueno, lo que dice la ciencia, qué sé yo, eh, que sería genial algún día que todos estos fenómenos la ciencia los pudiese estudiar? Porque está la evidencia ahí, pero por, por alguna razón no se interesan en esto, no quieren, no sé por qué. Pero, ¿qué opinas tú? Como te digo con lo que dice Dacoria, por ejemplo, de que son medusas, de que quizá arriba hay agua, lo que dicen los textos antiguos. ¿Cuál es tu opinión? A ver. Estoy de acuerdo. El espacio, de alguna manera, no es el vacío que nos han contado. Yo no soy TP, no soy Tierra Plana, pero sí que estoy de acuerdo de que el espacio no es el vacío que nos han contado. Te puedo dar, te podría dar unos cuantos argumentos por los que yo pienso eso, ¿no? En primer lugar, la atmósfera se escaparía. O el aire en el vacío se escapa. Y, hay, y yo sé que la ciencia oficial podrá decir, no, porque la gravedad atrapa a la atmósfera. Bueno, la gravedad atrapará las primeras capas de la atmósfera, como mucho porque están protegidas por las siguientes, ¿no? Pero cuando okay. llegas a la ionosfera, cuando llegas a 100 kilómetros de altura o 120, las moléculas de aire. Están tan dispersas, están tan poco compactadas que no tiene ningún sentido que sigan orbitando alrededor nuestra. De hecho, la explicación oficial de por qué, si el aluminio se derrite, no tiene un punto de ebullición, de fusión, no de ebullición, de 600, de 600 grados Celsius, cómo puede atravesar la, la ionosfera, ¿no? Y la ciencia oficial te dice, bueno, pero es que la ionosfera, la temperatura es de 2.500 grados, pero las moléculas de aire están dispersas, están sueltas. Entonces son como las chispas de un soldador que aunque te vayan dando no queman porque están muy separadas entre ellas. Bueno, pues si están tan dispersas las moléculas de la ionosfera, ¿qué hacen aún atrapadas? En la gravedad de la Tierra, porque que yo sepa, la fórmula de la gravedad influye la masa, densidad o peso de ambos cuerpos, y una molécula de aire no tiene ni masa ni densidad suficiente ni peso para adherirse y todo esto, ¿no? Eso sería una de las una de las partes que a mí no me cuadra del espacio. Otra de las partes que no me cuadra es que estas medusas, estos bichos, porque básicamente, Pablo, lo que hay ahí arriba son esferas, gusanos o tubos, una especie de medusas, una especie de campaniformes con, irre con flecos irregulares, ¿no? Un acabado irregular, ¿no? Muy parecido a las medusas. Y alguna cosa más que parece. Una, un, un, papel un papel de periódico arrugado, bichos, garrapatas, cosas muy extrañas. Pues estas cosas, ¿no? Las que son tipo medusa o las que son tipo. tipo célula, tipo ameba o tipo célula, se mueven así, tío. En la, en la ISS, porque yo sí que creo en los vídeos de la ISS, y ahí se ven muchas veces estas medusas pasar, se mueven así, ¿no? O sea, igual que una medusa del mar. Sí, se impulsa, como que se, re, se comprime, se dilata de golpe, boom, Crea un impulso, ese impulso decelera, desacelera y vuelven a, a, a darte otro impulso. Hay otras que son como cápsulas, o sea, dijéramos que son, sí, como píldoras, y la mitad una mitad está metida en la otra, ¿no? Y hacen así, para adentro y para afuera, como muelles. Y se van moviendo con esos movimientos, ¿no? Y hay otra, que tengo el vídeo, que te lo podría enseñar, que es como una manta raya, exactamente igual que una manta raya. Además pasa por la ISS y el vídeo es de la NASA oficial. O sea que, si tú estás, por ejemplo, si una persona es oficialista, ¿no? Y cree en la NASA, pues me tendrá que explicar. ¿Qué coño es eso que sale en el vídeo de la NASA? Porque el vídeo no es mío, es de la NASA, ¿no? Pero en este vídeo de la NASA, la cosa hace así. O sea, como una mantarraya, ¿no? Aletea, ¿no? Entonces, para tú aletear, para tú impulsarte, para tú nadar, tienes que estar empujando un elemento. O sea, tú no te puedes empujar en el vacío. Tú no puedes... Tú en el agua... Cuando haces este, estos movimientos serpenteantes o cuando haces así, te mueves porque estás empujando un medio, estás empujando un elemento y toda fuerza recibe un empuje opuesto, ¿no? Equivalente, o sea, un, opus un, un empuje opuesto, ¿no? Entonces, si tú haces así en el vacío, tú no te mueves, tú no vas a ningún lado. Si tú haces así o así, esos seres, esos animales... No podrían empujar nada ni desplazarse, ¿no? Entonces, en mi opinión, una humilde opinión, ¿no? Por esto y por muchos más, por muchos más temas, ¿no? No sería esto, ¿no? Sino porque. Bueno, hay incluso. Hay incluso un premio Nobel que se llama Hans Alfven, premio Nobel de Física 1970 por el, el, la descripción del comportamiento del plasma que ya dijo que seguramente el 99,9% del de universo es plasma, es materia oscura, además esto lo mantiene la ciencia, que hay una energía oscura que no podemos detectar ni ver, y puede ser que estos seres estén nadando, impulsándose dentro de esta energía oscura, de, esto, de, de este elema, electromagnetismo que genera el plasma. Y estas son teorías que se me ocurren en función a Hans Alben, ¿eh? al premio Nobel de física, pero que tampoco te puedo decir exactamente qué es lo que está pasando ahí arriba, ¿no? Es muy interesante, pero mira, si me permites que te enseñe este, que también sería súper interesante, si le das a agregar que se lo enseñara. Ya, ¿no? sí, ahí estamos. Uh -huh. Del año pasado de 2022, aquí tenemos a nueve astronautas, ocho, nueve astronautas uh -huh. de la NASA retirados, diciendo que el espacio está lleno de bichos, que está lleno de seres, wow, no, de seres inteligentes, no y nadie les hace caso, ¿no? Entonces te voy a poner aquí la. No sé si está subtitulado. Para, está subtitulado ya, mira. A ver qué pregúntale a la chica de la no. NASA. Por qué no confiesan de una vez? Porque los astronautas ya lo han dicho todos y mucha más gente. ¿eh? Ahora, ¿por qué razón estarían ocultando eso? Mm. Eso es una buena pregunta que podríamos hablar ahora. Mira. But we have an astronaut making the comment on the 25th anniversary of the moon flight. He says it's hard to believe, but he says it's a fact that we thought that John's fireflies again que las luciérnagas que vio John Glenn, el primer hombre que orbitó la Tierra, eso que vio que eran como luciérnagas, como bichos que se iluminaban, en realidad eran Bien. living Bien. creatures, criaturas vivientes. Bien. Vamos al siguiente. Or not, there were bichos. Realmente no sabemos o no, después de tanto tiempo en el espacio, aún no tenemos claro si eso que vemos ahí arriba son bichos o no, si hay bichos viviendo ahí. Vamos al siguiente. Se iluminan, me rodean, nunca he visto algo así. Son como oh, esferas de luz. Wow. Golpean la cápsula y aquí está el vídeo. De lo que está viendo la cápsula. is es They're coming by the capsule uh, and they look like little stars, a whole shower of them coming by. <laughs> uh, they swirl oh. around the capsule and go in front of the window and they're all brilliantly lighted. Um, I think some of the phenomena we're going to be seeing it, it, it continues to be um, unexplained and um, might, in fact, be some type of. Phenomenon that is the result of something that um, we don't yet understand, and that could involve some type of um, activity that uh, some might uh, say uh, constitutes a a different form of life. Different for life, formas de vida diferentes. Experiment. Esas cosas que estamos viendo ahí. Bien, vamos al siguiente. Todos estos, todas estas personas son astronautas. So they're pesky little creatures. Critters, creatures. Esta es la directora de los servicios de, de inteligencia de Estados Unidos. Critters, Esos critters, pequeños critters que están ahí que, saben, que todos sabemos que están molestando a los astronautas. So Esas molestas criaturas. Oh, que están oh, wow. Well, hypothesis best fits the mira, christopher melon, subsecretario de defensa de estados unidos. lo conocí en persona hace dos años en barcelona. estuve con él hablando de estos temas. y de hecho decía lo mismo que aquí, que sí que posiblemente son seres vivos. facts. and frankly, the alien hypothesis fits the facts. is there something else that we simply do not understand that might come extraterrestrial? they're coming in swarms. swarms like bees, like. No lo entendéis. Claro, lo que es cierto sí, son muchísimos. Están llegando muchísimos, como claro. abejas, como enjambres, como insectos. O sea, no lo entendéis, dice este astronauta. Swarms, Claro, mira, las serpientes del espacio con um, History Most Grave, ¿no? ¿Quién es History Most Grave? Pues es el astronauta. Con más doctorados que ha subido nunca al espacio. Ha subido en todos los transbordadores y ahora, en el 50 aniversario del viaje a la luna, no sé qué y tal, con 62 años, lo han vuelto a subir, ¿no? Tiene ocho doctorados. ¿Y qué dice Historimos Grave? Mi serpientes del Espacio, él le llama mi serpientes del espacio, que, es, que graba criaturas, que está lleno de vida al espacio. Entonces. Este es un tema que antes o después, como dice Dacoria, como dijo Dacoria antes o después, van a tener que pasar por el aro, porque ya es inevitable. Míralo, no, no me... yes. considerablemente más espeluznantes cuando nos enteramos de quién labra re... Mira. He visto una serpiente allá afuera. Estas palabras resultan considerablemente wow. más espeluznantes cuando nos enteramos de quién las dijo. Fue Story Musgrave, nada más y nada menos que un astronauta veterano al regresar de una misión espacial. El asunto inicia así. El doctor Story Musgrave se hallaba en una misión en un transbordador espacial cuando, al mirar por la ventanilla de la nave, nota algo terrorífico: un ser de ocho pies de largo con apariencia de serpiente. Esa es la foto real. Oh, oh foto real. Inquieto, mira, es impresionante. La criatura se mueve de una forma que recuerda a todas luces a un reptil nadando. No es más que chatarra espacial, pensó Musgrave en un principio. Pero sus movimientos gomosos, como lo describe él, no eran propios de un objeto inanimado. Pero esto no se acaba aquí, porque no fue una, sino dos veces que aconteció lo mismo. En misiones distintas, afirmó Musgrave en 1994. Y, por si fuera poco, la serpiente se quedaba allí por mucho tiempo, acompañando, si se puede decir así, a la lanzadera. Podríamos decir que es una historia más de ovnis, a las que cuesta creer, pero en este caso hay evidencia visual. Sí, el astronauta, en vez de quedarse pasmado, como seguro haríamos muchos, fue a por su cámara y consiguió registrar el evento. ¿Qué era realmente ese ser espacial? Nadie ha podido dar una respuesta que se acerque a algo factible. Teorías, no obstante, hay muchas. Incluso hay una que dice que la serpiente tiene su origen en la Tierra y que luego evolucionó para sobrevivir allá arriba. Bueno, no te quiero poner demasiado vídeos, pero te puedo, ya te Ajá. digo que hay muchos, muchos astronautas que han afirmado haber visto gelatinas, seres, y el caso de Historimos Grey me gusta especialmente porque... Cuando yo hablo de este tema, ¿no? Ya sabes que hay una cosa que se llama la falacia de autoridad, ¿no? Y Dice, no, pero yo he estudiado biología o yo soy... ¿O cómo puede ser que la NASA no la haya visto nunca? A ver, pues yo te digo una cosa. Si vamos a, a ver quién tiene más estudios y a ver quién es más oficial, History, History Mosgray, este astronauta, tiene ocho doctorados y es el astronauta con más doctorados. Que ha subido jamás al espacio. Entonces. Claro, es una persona seria. Los serio. propios astronautas. Sí, no es el único, ¿eh? No es el no. único. Hay, hay muchos que han hablado de esto y han visto seres gelatinosos y luego han refutado a la NASA cuando no han sido ya astronautas, ¿no? Por ejemplo, hay uno inglés. Un ser, ya verás, en la ISS, ¿no? Mira, el chino también lo dijo, ¿no? Pero bueno. Hay uno sí. que es negro, hay una de color, no me gusta decir de color. Que es que no recuerdo ahora su, su nombre, ¿no? Y bueno, dijo, 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 dijo que había. Sale en mi libro, ¿no? Sale en mi libro, de hecho, la foto. Dijo que había visto un ser gelatinoso. Eh, un ser gelatinoso transparente que estaba adosado a la ISS, ¿no? Eh, wow. Y entonces llamó a, a Houston, ¿no? Ahora te lo estoy buscando la... Eh, llamó a Houston y le dijo que, que había visto un, un ser gelatinoso que estaba ahí y le dijeron, no, no, eso será hielo. Será hielo. Y tú vete al otro lado de la ISS, ¿no? Tú vete al otro lado de la ISS. Eh, y entonces dice que lo dejó. Dijo, ya, pero voy a coger la cámara. Voy a coger la cámara y le voy a sacar unas fotos. Y dijo, no, no le saques fotos. Da igual. Tú vete y sigue órdenes. ¿Vale? Entonces el señor, nada, y cumplió órdenes y ya está. Cuando ya no era astronauta... Estaba en Twitter y le dijeron: Oye, ¿tú no eres el astronauta que vio un ser alienígena pegado en la ISS? Claro, pegado en la ISS y tal. Y dice: Sí, soy yo. Y dice: Pero la. ¿Pero estás seguro de lo que vistes? Y dice: Sí, sí. Era como una medusa, un ser gelatinoso pegado en la ISS, como una como una babosa, que daba mucho asco, y dice, pero la NASA dice que era hielo. Y el tipo, ahora te lo estoy buscando, la respuesta del astronauta, ¿verdad? para que se si la enseñes a tu amiga si quieres, dijo, la NASA puede decir lo que quiera, yo sé lo que vi, y la NASA nos no ha dicho la verdad. Entonces el tipo ¿verdad? le dijo, ¿nos estás diciendo que la NASA nos mintió intencionadamente? Y en el último Twitter dijo él: Intencionadamente no sé. O sea, que os mintió seguro. Pero ocultó información. Hmm. Claro, no lo sé si fue intencionado. Ellos creen que es hielo. Y yo, que estaba ahí arriba, viendo ese ser gelatinoso, te digo que no fue hielo, ¿no? Ahora te estoy buscando. Creo que sale en el libro ese tweet, ese zasca que le pegó. Sí, mira, ya está. Ya lo he encontrado. Ah, okay. Ya lo he encontrado y vas a ver como yo te digo. Ver, Entonces, a ver, a ver. Cosas ya son mucho más, están mucho más cogidas y mucho más, tenemos muchos más apoyos de la ciencia, de universidades, de astronautas que, que cualquier otra conspiración que te puedas tirar a la cara como puede ser la Tierra plana o El contacto Pleiadiano. No conozco a ningún astronauta que vaya a hablarte de eso, ¿no? Eso, eh, exactamente, que, eso sí. O sea, que, o que lo haya grabado, pero en cambio, mira esto, ¿vale? A ver. Ahora verás, un, ex, un ex astronauta de la NASA, ¿vale? Sí. sí. Aquí tenemos. Si nos comparte ah, la pantalla y lo vemos. Sí, sí, míralo, aquí ya tenemos los tweets que le respondió a la NASA y cómo refutó. El astronauta a la propia NASA. Quiere decir que es la NASA refutando a la NASA. ¿Me entiende? Esto ya es otro claro. nivel, ¿vale? sí, En cierta forma, sí. Esto es otro nivel, ¿no? Se llama Leland Melvin. No, ahora no lo recordaba bien. Leland Melvin es este señor, ¿vale? Vamos a Lela Melvin Aliens, alienígena, ¿no? Vamos a ver. Y vamos a ver en noticias primero. ¿Ves? El astronauta Leland Melvin para que veas que esto no es fake, nada de lo que yo te enseño. Dice que avistó una criatura flotando al lado del la compartimento de carga, ¿no? Dice que posee una criatura alienígena, una extraña criatura con apariencia orgánica, traslúcida, de forma curvada, o sea, campaniforme, traslúcida, gelatina. Ahora vas claro. a ver lo que dice el tipo y lo tenemos aquí, ¿sabes? Lo tenemos aquí, que esto es lo mejor, ¿no? Vamos a traducirlo, porque claro, eh, bueno, lo tenemos ahí traducido, pero digo, okay, lo okay. traducimos. Ah, che, bueno, mira, lo, nos hemos metido ya directamente en el Twitter del tipo, ¿no? Para que veas que todo esto es real, ¿no? Pues, pero yo no quería meterme, yo quería traducir al español. A ver si puedo traducir al español esto. Bueno, te lo leo en inglés. Hola, eh. ¿Qué piensas de la existencia de los aliens? Le pregunta un tipo, ¿no? Noticias eh, Astroflow. Astroflow le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué, qué piensas? Ah, no, UFO Sighting X, UFO Sighting, UFO News. ¿Qué piensas de sobre la vida fuera de, de la existencia inteligente del sistema solar? ¿Tú alguna vez has visto algún ovni? ¿Has visto alguna cosa rara? Eh, gracias, contesta, gracias. Bueno, yo no sé inglés, pero te lo leo más o menos. Y dices, sí, sí, yo vi una vez en el espacio, vi una cosa orgánica, alguien que estaba como, como orgánica, flotando fuera, y te estuve llamando, ¿no? Y joder, no sé si pudiéramos. Parecía translúcida, curvada, orgánica, tenía ese tipo de apariencia y estaba fuera, ¿no? Coño, otra vez, madre. ¿no? Estaba ahí fuera, ¿no? Y le dicen, ¿vale? Eh, le dicen que la NASA le dijo que era hielo, ¿vale? A, a 400 millas de arriba. Me estás diciendo que, joder, me estás diciendo que nos, mmm, nos mintieron intencionadamente, ¿no? Intencionadamente. Y el tipo dice, pues intencionadamente no lo sé, lo vamos a ver aquí ahora en... Aquí, en, aquí te lo voy a poner en grande para que tú lo veas, ¿vale? ¿Ves? Y te lo pongo aquí claro. en grande para que veas que yo no me estoy inventando claro. nada. Y que además el propio link te lleva incluso al ¿Vale? Orgánica, flotando, no sé qué. Bla 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 bla. Y en el, claro. siguiente, en el siguiente. Uy, esto no sé. Esto no sé de qué. ¿Dónde ha salido? En el siguiente dice. ¿Me estás diciendo que nos engañaron intencionadamente? Y dice, bueno, intencionadamente no lo sé. No lo ¿Ves? sé. Vale. Intencionadamente no lo sé. Aquí están todos los los tweets y puedes comprobar que todo lo que te estoy diciendo es real. Es real. Ahí está. Entonces, Mira, ya para acabar, ¿no? Para ir concluyendo, bueno, para acabar, no, yo puedo usar el tiempo que quieras, pero imagino que tendrás cosas que hacer y esto tendrá un límite. Para concluir, ¿no? Yo voy a concluir para cerrar este asunto, este tema de las criaturas orgánicas, EVAS, como yo le llamo, entidades biológicas atmosféricas. A mí lo que diga la NASA, tú dices, pero bueno, ¿y qué dice la NASA? Pues bueno, ¿qué parte de la NASA? Porque ya te he puesto ahora mismo. Claro. Claro, Leland. Es... Y Historimos Gray que defienden esto y otros siete astronautas o ocho retirados que dicen lo mismo. Son nueve astronautas que están diciendo lo mismo que digo yo en este libro y que es que hay criaturas orgánicas no descubiertas, translúcidas como transparentes que se iluminan por la noche tanto en el espacio como en la atmósfera. Pues vamos a ver. Lo están diciendo astronauta. Lo está diciendo el astronauta que más más doctorados que tiene. Lo están diciendo los, astronauta, los astronautas más veteranos. Lo están diciendo claro, esto. Los astronautas más una, una eminencia como astronauta, o sea, una persona destacada, importante dentro de la NASA. Sí, jóvenes, no. viejos. En pocas palabras, lo está diciendo claro. un montón de gente. Yo también lo he grabado. Tengo el conocimiento wow. empírico. Luego lo dijo. Gracias David. ¿eh? Gracias por esa información. Oye, bueno, bueno, bueno. Mira, me acordé en una oportunidad que yo, bueno, a mí me gusta buscar información, leer, trato de. Siempre voy a una, una biblioteca acá que se llama La Antártica, ya que está en todo Chile. Y sabes que me llama la atención, me, me trae recuerdos con esto, porque en una oportunidad me sorprendí que encontré un libro, pero grandote, ¿eh? así grande, y era eh, de la Fuerza Aérea de Chile. Ya, eh, y hablaba de puros casos, experiencias que tuvieron los pilotos en altura. Ya, y estuve ojeándola, y claro, ya ahí mostraban, eh, ellos la llamaban omnis, ovnis, ovni, pero eran luces también que se, se acercaban al, al, a la nave o lo seguían, se cruzaban, chocaban incluso ahí en el, en el cristal. <laughs> claro, y, y estamos hablando de lo mismo en el fondo. Exacto, estamos hablando de estas hablando criaturas, de lo mismo. Esta de estas entidades, estas órdenes. Como tú decías, ¿Sí? ¿Sí? hay como monedas, hay que son como monedas y están por las casas y hay algunos que son gigantes y otros están por el espacio otros están por arriba de las nubes yo qué sé qué está pasando tío es alucinante este tema mira en una oportunidad yo estaba pero en lo profundo del cerro en lo profundo o sea, bueno en la noche yo como de digo difícil que haya gente yo voy con mis perros tengo unos perros grandes y una oportunidad estaba feliz grabando y veía luz sabes que de repente es que a ver es, es, lo curioso es que estas luces aparecen como de repente, como que se prendieran o como que pasan un portal, no sé. Pero la cosa que apareció una luz grandota, ¿eh? era, era más grande que un, que un balón, este era grandota. Y empezó a descender detrás de unos pinos, a descender, a descender, a descender. Y sabes que la verdad no fui capaz de ir a mirar, ¿eh? no, no me atreví. Ahí me dio un poco de. No sé, no me atreví. Pero uno ve tantas raras ahí en el cielo oye, con respecto a estas luces. Miren, una oportunidad, igual una luz que va, la voy siguiendo y de repente para y, y aparece como una línea, así una línea larga. Es súper extraño. La, la luz va, va, va avanzando, como digo, para y después aparece, se extiende una línea larga. Yo de ti no la seguiría, no, no iría detrás del árbol sí. porque estas cosas son peligrosas. ¿eh? Claro, Tú, no. si, sí. te, si te quieres que te dé un, un, un consejo. De, consejo de colega, tú no confíes en que estas cosas son cosas buenas, ni confíes en que te van a dar mensaje ni nada. Estas cosas son peligrosas. Han matado a, a, a muchos perros, los han matado, a muchos animales los han matado. Si nos vamos al otro tema de los círculos de las cosechas, se han grabado también estos mismos bordes eh, que han hecho, que ellos hacen estos círculos. Eh? No me extrañaría, ¿eh? Si los círculos de las cosechas son reales, mm. no te digo los que son dibujos artísticos. No, pero no que no, parecen pero hechos por no. electromagnetismo, con algún campo claro. de fuerza. Sí, pero vamos, estas cosas, estos bichos de ahí arriba, a veces me da la sensación de que están relacionados con todo. Están relacionados con la mutilación de ganado, están relacionados con los parásitos energéticos, con las con las parálisis del sueño, con la depredación astral, son parásitos astrales. O sea, peligrosos para mí son. Yo te diría que son peligrosos. Ahora, te lo digo desde el desconocimiento. No puedo asegurarlo. También parece que puedas pedirles favores. Y no te hablo de favores de... Pero por ejemplo... Puede que sea una casualidad, ¿eh? Todo esto puede ser que sea una casualidad. Pero yo llevaba, sí. yo llevaba uh -huh. un año sin poder cerrar la mano, ¿no? Y cuando he estado haciendo esas cosas durante los últimos meses, no se me había ocurrido pedirles el favor de que me ayudaran con la mano, que la tenía mala. Y en estos dos meses que hice cuatro veces lo de los orbes, la mano ya me funciona perfectamente ahora. ¿Es casualidad? ¿Está relacionado? No lo sé, porque yo también puedo caer en lo subjetivo, pero caigo en lo subjetivo porque a mí Pablo Barrera y otros brujos, lo que me cuentan, que yo no soy brujo ni nada, ni quiero serlo, pero lo que me cuentan es que cuando ellos van a curar a alguien o cuando quieren enfermar a alguien, lo que hacen es pedirle, por favor, a estas cosas, que hagan el trabajo, que hagan el trabajo, que curen o que enfermen a esta u otra persona y ellos a cambio hacen unos rituales de adoración unos sacrificios y unas cosas extrañas no de claro, que están los buenos y los malos exacto mira, debo decirte algo David mire debo decirte algo que esto me empieza a hacer juego con otras cosas recuerdos que tengo mira por ejemplo a ver eh, yo antes leía mucho a Wendayer, ya eh, y él él en una oportunidad comentó eh, acerca de, bueno, que fueron a Centroamérica, creo que fue en Brasil, no recuerdo el nombre de esta persona, que era una persona que tenía la habilidad de sanar con las manos. La cosa que él contaba que cuando era pequeño iba siempre al bosque y tenía un, un encuentro con una luz que bajaba y se comunicaba con la luz bien seguido y la luz le dio ciertas habilidades para poder sanar. Es que esas luces. No sé si será verdad o no. O sea, yo de Wendy le creo, pero, pero es curioso, ¿eh? Es curioso. Yo, yo, mira, esas luces más? te atraviesan el coco, ¿sabes? Y te van volviendo más espiritual, te van alejando de la carne, de cerdo, no sé por qué. Te van alejando de los malos vicios, te van alejando de las personas tóxicas. Hay una relación que yo aún no puedo comprender entre el acercamiento a estas esferas. Y el cambio en el comportamiento humano. Yo lo noto pero lo, en mí mismo, pero lo he notado en mucha más gente. Es como que te, te haces más espiritual, lo que la gente llama espiritual. Y no me refiero a espiritual en el sentido de rezar o poner incienso, sino te haces más humilde, empiezas a rechazar las grasas, las salsas extrañas, la comida basura. Empiezas a cuidar más tu cuerpo, tu casa, tu entorno. Sí, sí, sí. Empiezas a despertarte antes. Sí. sí, Me llama la atención, claro, que casi todos que se meten en este tema, en esta parte de la ufología, la toman una parte espiritual, ¿eh? un contacto sí. más con, con el universo. Sí, mira, sobre este tema de que las bolas esas se acercan y te dan en la cara o te curan o te enferman, yo he escuchado miles de historias tanto real o sea, tanto en primera persona que las, me las han contado de conozco a gente que le ha dado una bola de esas en la cara y la ha dejado en el suelo desmayado le han tenido que llevar al hospital y he conocido muchas historias de Akenatón, de todo y tal y he grabado muchas pero la última que la última que leí puh, quizás fue la que más me impactó a ver que fue, la, fue la de Tesla dice que dice la biografía Dice Tesla que él tenía problemas para acabar el motor de corriente alterna y además su corazón cada año perdía pulsaciones. Y dice que un día iba paseando, vio una luz flotando, se acercó, se acercó, le pegó en la cara y se quedó... Se quedó así como pestañeando, en plan, uy, ¿qué ha sido eso, no? Pues dice que desde a la semana siguiente ya tenía el motor acabado y el corazón bien. Y dice antes, dijo antes de morir que siempre había pensado, había habido algo dentro de él, que había creído que ese momento en el que la bola esa de luz le, ha, le atravesó los ojos, la cara. Fue un momento, había una, hubo un antes y un después para su enfermedad y para los inventos y en su carrera, ¿no? Claro, yo también te digo que como a mí no me gusta fantasear demasiado, entiendo que ya en los albores de una persona que está en el final de su vida, ¿no? Imagino que todo el mundo se, coge, se acoge a anécdotas espirituales. O a tont... cosas que igual no le dieron importancia en su día y luego las están igual exagerando o las están contando como a ellos les da la gana. Pero esto es real. Y Tesla también hablaba de la bola de luz que le dio en la cara y de desde, desde ese día sanó. Y desde ese día entendió cómo había que hacer acabar el motor de corriente alterna. Wow. Casualidad, es lo que te digo, es como de la mano, ¿vale? Puede que sea una casualidad, claro. pero yo las últimas veces que puse la mano, dije, no me hagáis nada, por favor, yo voy a poner la mano con respeto, con permiso, no quiero ofender, no estoy jugando con vosotros, solo quiero comprobar que estáis aquí. Y de paso, si es posible, si pudiera ser, que yo no sé si esto es real o no, me podéis echar un... Una, me podéis echar, me ayudar con la mano, que no la puedo cerrar, ¿no? no? Que hace ya un año... Que por los movimientos o por cualquier cosa del hombro, quizás no puedo cerrarla bien. Y te digo lo mismo que Tesla, yo no sé si ha sido casualidad o no, pero es, eh, me gusta porque está, estas bolas están en la ciencia, en la mitología, en la NASA, en la historia, en nuestras casas. Es una cosa que es súper democrática, macho. Están en todas las épocas, sí. en todos los tiempos, de en todo, todos los países. Antiguo, de todo. Bien, para Qué todos. David, ¿eh? Muy democrático, o sea, tío. Sí. Eh, mira, quería igual comentarte que tú, tú decías que, a ver, yo, mira, hace un par de años o sea, estuve pasando por un momento complicado y, y yo escuché por ahí de algunos investigadores antiguos que decían, habla con la estrella, pídele lo que necesita y te lo van a dar, así como lo hacían los antiguos. Yo dije, ¿por qué no voy? Generalmente me gusta ir solo a las montañas, iba a la montaña, iba al cerro con mis perros. Y cuando veía estas luces y las grababa, ¿sabes que Le empecé ¿Pedías? a hablar y le pedía. Y curiosamente también me, se me solucionó ese tema que tenía. Se me arreglaron algunas cosas. No sé si casualidad también o no, pero, pero estaba como un tema, estaba como bien. Me, o sea, me dio como alta fortaleza eso, ¿eh? Me dio confianza. Y, y por eso que yo amo ir al, a, a la montaña, amo ir al cerro y conectarme. Por claro, y muchos entendido. amigos me dicen, pero vamos, vamos, vamos sí, me, me encanta ir con amigos, lo pasamos bien. Sobre todo cuando hacemos alertas ovni con los amigos de, de España eh, y nos conectamos con varios países y, y, y grabamos, es entretenido. Pero a mí muchas veces, la mayoría de las veces, me gusta ir solo y conectarme con lo de arriba. Pues lo has entendido perfectamente. La ufología son unas esferas de luz transparentes o invisibles que están por todo, hay miles de millones por toda la atmósfera que no podemos ver, que son seres inteligentes y a las con las que puedes crear una relación, una relación de pedir cosas como poder, por ejemplo, verlas o pedirles ciertos pequeños favores. Exacto. Entonces, al final acaba siendo una religión. Lo que te digo, esto no tiene nada que ver con extraterrestres que van en platillos. Esto tiene que ver con unas esferas que parece que sean los ángeles de la guarda o los demonios o los seres que hay por encima del ser humano. Yo siempre digo que estamos minerales plantas, animales, humanos y esas bolas. Somos todo un ecosistema, ¿no? Y puede que sea Es una conexión que se logra ahí. ahí. Mm. Sí, sí. hay Ahí una, hay, hay una además, si tú no les llamas, si tú no intentas, tú en cuanto vas solo, que no vas con tu amigo y empiezas a conectar, estas cosas lo notan. Notan la emoción, notan el pálpito del corazón, tienen una especie de sensibilidad especial, como si fuera un polígrafo, para detectar los datos biométricos. Sabes que el polígrafo detecta el nerviosismo, la sudoración, claro. la pupila. Pues estas cosas parece que cuando tú entras en un estado espiritual, en un estado de trance, en un estado de conexión, te lo notan. Es como echarle. y entonces acuden más. Ahora. ¿Hay una verdadera causa-efecto de cuando pides unas cosas a estas bolas y luego se cumple? Pues no lo sé. Puede que sea casualidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero lo que no entiende la gente, lo que la, o que la gente debería entender es, si tú le pides una cosa a unas bolas que tú sabes que están ahí, y resulta que a las dos semanas o a las tres semanas, el asunto ese... Se ha solucionado. ¿Por qué no darle las gracias? ¿Y cómo, cómo, vas a, cómo no vas a pedirle algo más en el futuro? ¿no? Porque puede que haya sido por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que luego le pides otra cosa a los dos meses. Si puede ser, siempre con humildad, si puede ser, si no puede ser también, porque a ellos les gusta mucho la humildad, no les, no les gusta el imperativo. Oye, si es posible, sería maravilloso esto. Y resulta que se cumple otra vez, ¿no? Por segunda o por tercera vez. Pues a ver, eso te va creando una adicción a rezarle, a comunicarte con estas cosas, se va creando un vínculo, y es lo que la gente no entiende, lo que llamamos magia, brujería. Y aquí claro, es como claro, se claro. pasa en este en este podcast, en este en este programa. Es, hemos dicho exactamente cómo se pasa de la ufología a la magia y a la brujería no porque es lo que te digo poco a poco te vas dando cuenta que no están en el espacio esas luces que no son naves que se acercan a ti que te rodean que parece que tengan una conciencia que al final te hacen compañía cuando peor lo estás pasando cuando Perfecto. no tienes a nadie tienes esas bolas y al, sí. final les claro, sí, un... y al final logras una conexión tan personal que por eso que muchas veces a uno le gusta ir solo porque quiere conectar nuevamente, o sea es como una, una necesidad de conectar y, y te da mucho agrado, felicidad, imagínate que yo yo las últimas veces para, a la, bueno, a la montaña donde voy, en altos del Ercae hay que subir a 2200 metros de altura y hay que ir en caballo y bueno, igual uno puede ir a pie claro, antes iba con más gente, pero las últimas veces fui solo, de ahí, solo solo, solo, y el claro a 2200. No, y sin caballo y, no, y sin caballo, solo, solo Posible, Mira, porque hice ¿no? hora, porque ya a las 7, 8 de la tarde no te dejan subir, ¿eh? Los guardaparques ahí, pero yo igual subí, subí. Eso es peligroso, ¿eh? Tienes que tener cuidado, eh. Sí, sí, no, pero yo conozco. ¿eh? Y llegué. Batería, al cargado, ¿no? Sí. Igual va muchos turistas. Así que uno, uno conoce. Pero la cosa que con esa necesidad es justamente de grabar y de conectarte, de, de ver que las luces bajan, de, de sentir esa conexión, <laughs> porque es eh, Más factible que suceda cuando uno está solo que cuando hay más gente. Exacto, mucho más. Sí, de que haya una conexión cercana, eh, pero ya te digo yo una cosa, ¿eh? No te fíes de estas cosas. Estos, sí, estas no, sí, juntas, sí, verdad, sí, 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 es verdad. Estas esferas sí. son como las personas. Quiero decir, sí. lo más normal es que tú vayas a la montaña 49 veces y te cruces con personas buenas. Pero puede Pero que una, una mala que te salga. Puede que sí. una vez, de hecho, te digo ya que si ves que si ves esferas de color anaranjado, rojizas, sal corriendo, sí. lárgate de ahí, porque esas son las de la calabaza de Halloween, las que matan los perros. Y wow. de hecho, aún no sabemos, aún estamos conjeturando. Si las rojas anaranjadas son las mismas que las blancas, que cambian el estado de ánimo, que cambian el estado de excitación, o es que las naranjas o las rojas son otras distintas, o es que les pasa algo, es un estado de enfermedad, es un estado de aviso, es que es el, la luz que ponen ellos para avisarse entre ellas de que no hay buen rollo o que hay un peligro cerca. Mira, no tengo ni idea. Pero ya te digo que las rojas, las, las, las de, en el rancho Skinwalker, lo que pasó es que mataban los perros. Y en el Amazonas, los chupachupa, chupa, los mochacabezas, todas las personas que tienen atemorizadas a los indígenas del Amazonas, que les persiguen estas bolas y les dan y les, les hacen quemazos o les atacan, eh, son cuando se, se vuelven anaranjadas. Y rojas, ¿sabes? ¿Serán qué las orgullosos. mismas? ¿Serán que han cambiado el estado? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees que son? ¿Crees que son? Yo no creo que sean extraterrestres, ¿eh? Para nada, ¿eh? Es que por eso, mire, yo siempre en mi canal, yo casi no, no uso la palabra extraterrestre, uso la palabra no humano. Son no humanos. Son, ¿Son entidades? Puede ser entidades o ser no humanos. Son... Sí, es que hay tantos casos, de ahí tantos casos que uno empieza como a, a unirlo. Mire, me encantaría que estuviera vivo Salvador Freiseo todavía. Mira, hay tanto más que faltó hoy por, por investigar, por saber. En uno de sus libros me recuerdo que él habló de un caso que pasó en México, en un pueblo pequeño llamado Potosí. Ya, y era un pueblo de, de gente campesina, eh, bien, bien humilde, por decirlo, ya de, de alguna forma en el, sentido, en el sentido que es gente de campo. Sí, sí, y resulta sí, conozco, que conozco la región de Potosí de que es una región, región agrícola exacto exacto la cosa es que ahí se cuenta el caso de que eh, ellos decían que veían brujas brujas y veían también, luces a las esferas bruces. de luz se le llaman brujas brujas caneplas yeah. también caneplas caneplas bueno la, la que que en la época causó bastante miedo digamos en, en ese pueblito porque decían que las guaguitas, la, los bebés, les decimos guagua en Chile, los bebés muchas veces eh, morían de la nada, morían y, y, y quedaban con, ay, qué fuerte todo esto, sin sangre, sin sí, nada de sangre, sangre ¿eh? chupas, y, es que y, son... la, y las madres quedaban así como, eh, como atontadas y con el bebé muerto al lado, y se veía muchas, tal, no, porque los narcotizan, esas cosas, tío, no te lo quería contar, pero es que, para da igual, ya todos hablan de esas, esas cosas, tío, cuando entran en las casas tiran algún tipo de química que te deja dormido. Eh, en, el, en, el, en la filtración de Anonymous de febrero de 2024 decían que el metabolismo de estas esferas absorbía el aire y lo separaba dentro y el helio lo utilizaban para flotar el hidrógeno como combustible y que el oxígeno y el argón lo expulsaban. Yo no sé si el oxígeno o el argón o alguno de los componentes de la atmósfera será narcótico o porífero que te da la sensación de sueño. Pero estas cosas entran en las habitaciones, en las casas, y sueltan unos vapores o una química, algo que te deja dormido. Y aunque te intentes despertar, aunque tú notes algo raro. Y te despiertes. No sé si alguna vez te habrá pasado que no te puedes despertar, no puedes abrir los ojos porque te pican y es como que tienes mucho sueño y te vuelves a caer para atrás, ¿no? No te bueno. puedes llegar a levantar ni a despertar. Bueno, de alguna manera narcotizan a, narcotizan a la gente que está dormida y de alguna manera depredan animales, ganado y otras. Hay un montón de granjeros tanto en, el, en, todo, en todos los países de, de, de América de, del Sur claro. y en otros, y en América del Norte, y en Francia, estos tres o, o cuatro últimos años, todas las mutilaciones Mira, han sido... Eso la, la, la gente puede pensar que ya no se da eso, que eso se da antes, ¿no? no Todavía no, 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 se da, no. pero no se habla... Más. En Argentina, en que Francia sur, hay 256 también? casos y a todos les cortan... Es, los genitales, el, el recto... Y la parte de la mandíbula. La sí, parte de, de la mandíbula, los testículos, las partes blandas, la lengua, los ojos, pero además parecen dise parece cauterizado. ¿Qué quiere decir cauterizado? Pues que a la misma vez que está cortando, está quemando y está... Como que fuera con un láser. Cicatrizando la herida, porque no hay fauna calavérica, no hay putrefacción en la herida. O sea, a nivel forense... No se entiende cómo hacen, aún no se entiende cómo hacen esos, esas mutilaciones, ¿no? Entonces, ya te digo que estas cosas son tan extrañas y por eso nunca el ser humano vamos a poder dar un discurso coherente porque igual estamos hablando de que les puedes pedir que te curen la mano o que te ayuden emocionalmente y te ayudan y te ves el doble de fuerte que lo mismo te matan a un perro o se meten en tu habitación y te... parece que te... se alimenten de tu... de algo, no sé, estén buscando algo dentro de tus casas. Y cuando la gente entra en tus casas por la ventana, algo malo buscan, da igual que sea una persona. Va, entra con una mala intención. Exacto, o sea, el humano ya de por sí desconfía de cualquier cosa que entre por la noche en silencio por la ventana. ¿Para qué entran? Yo a veces he querido pensar. Anoche estuve en un podcast y he querido pensar que si esas es para, para quitarles culpa, ¿no? Para exculparlas, que si esas esferas de luz se mueven por corrientes o por vacíos de aire, a lo mejor pasan por una pared, ven una ventana abierta y como notan un vacío, notan una oquedad, simplemente se meten por instinto. Que no es un tema intencionado, ¿no? Pero hay muchos indicios de que sí que es intencionado. Ya te lo claro. digo. Pero, claro, y como son en su mayoría 99% de energía, claro, también podrían de alguna forma sentirse atraídos por alguna especie de energía que irradiamos nosotros. Tal vez, como decía Freicedo, de las emociones negativa, positiva, no sé. Pero no todos estos seres, como dijimos, yo creo que no todos estos seres son negativos, o sea, neutrales, que de repente son buenos, son malos, no, o sea, los hay buenos y los hay, o sea, los hay benévolos y los hay negativos. Ya, yo por eso cuando voy a la montaña o al cerro sí, y solo... No también me dejo ya por ya. mi instinto, o sea, o sea, si veo una luz y yo estoy en un estado así bien de paz, bien de armonía con el universo. Es que uno se da cuenta cuando algo es una entidad positiva. Claro. Unos Pero animales... si ya te causa desconfianza, ahí no, mejor me voy. Vale. Unos animales comen hierba, ¿no? Plantas. Y otros animales comen a otros animales, depredan, ¿no? Estas cosas no todas, no todas se alimentan de lo mismo. Unas se alimentan de contaminación, otras se alimentan de. Energías, o sea, electromagnetismo, de las ondas que llegan del sol, del universo, de contaminación, de bueno, de frecuencias y todo eso. Pero, según Pablo Barrera, que es la persona que yo creo que más sabe de todo esto, y es que yo, para entender, empezar a entender esto, me he tenido que ir a la, a la brujería a hablar con un brujo. Un brujo que después de muchos años, pues me ha demostrado. Ese brujo fue el que me dijo. Mira a David Parcerisa cómo, se, cómo va a, a enfermar y cómo va a envejecer de aquí a dos años y me lo dijo hace dos años y mira de aquí a do, mira hace dos años cuando empezó con el rollo de Enki de las psicofonías me dijo Pablo Barrera te juro que En que, te juro que la venganza lo dijo en directo en mi directo no. y vais a ver todo lo que le va a pasar a David Parcerisa va a envejecer y se va a enfermar de aquí a dos años no va a aparecer el mismo lo dijo hace dos años eh y David Parceris aparece otro no pues este el brujo lo que dice es que algunas de esas entidades se alimentan les gusta lo dulce la lo dulce por energía positiva vibración positiva por paz humildad tranquilidad y a otras les gusta claro. lo amargo les gustan las sensaciones de efusividad, de violencia, de alteración. Y entonces, según el brujo este, si tú cada vez vas preparando tu cuerpo y tu mente y tu espíritu para una relación con lobos blancos, pues tratarás con lobos blancos. Y si tú estás tratando en tu mente, tu cuerpo y tus hábitos cotidianos, droga, peleas, con lobos negros, pues acabará sí. venciendo el lobo negro que habita en tu interior, ¿no? Por eso decían que en tu interior habita un lobo blanco. Blanco y negro, sí. Y un lobo negro, y gana el que tú alimentes. Eso es una metáfora de, de nuestros de nuestras espir seres espirituales o que nos rodean o, o nuestros acompañantes. Claro. Astral. O sea, un conocimiento de los indios creo que eran, bueno, norteamericanos no sé si eran los psíconos. mira, y con respecto a lo que dice claro, de Day parceriza es que, a ver a mí igual me, me, me da como pena, entre comillas, y me extraña porque él, teniendo tanta información tanto año de investigación y, e incluso siendo amigo de Fraiseo, que aquí en este libro Defendamos de los Dioses Fraiseo hace mucho hincapié en el final que dice, tengamos cuidado y no nos metamos en el área de ellos, en el mundo de ellos, porque esto es muy peligroso. Entonces, el David, con el tema de la psicofonía, es algo muy similar cuando te metes en la cuija. O sea, van a aparecer seres que van a hacerse pasar por otros que no son. Esa vez cuando dijo que era Enki, o sea, por nada, el mundo era Enki. Debe ser un, 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 una entidad negativa. Entonces, a veces eh, quieren más ellos, quieren más, y se aferran a estos humanos te fijas? y es ahí donde empiezan a sacar la energía, y por eso envejecen y se ven mal y todo el tema. Está parasitado. David Parcerisa probable. Ha estado Esperemos llamando. No, pero es probable. Claro, está ya. Mira, la pro, eh, eh, el secreto de, de la comunicación con estas orbes es el siguiente: cuanto más caso les hagas tú a ellas, más caso te van a hacer ellos a ti. Cuanto más miedo tengas. Y más tiempo les dediques, más van a venir, en más cantidad. Y además, más débil va a estar tu, tu espíritu, tu mente para que te parasiten. David ha estado llamando tanto tiempo a estas cosas, las ha estado molestando tanto tiempo, ha estado tanto tiempo jugando y poniendo la luz verde de, de llamada, ¿no? la luz de llamada al astral, la luz de llamada, que al final, claro, cuando tú pones. Dulces y tú pones eh, pones frutas y pones licores para atraer a Bambi y para atraer a, a palomas de la paz, pues a lo mejor viene otro, otro tipo de animales y no viene Bambi y viene un zorro, un coyote, porque se siente atraído por el olor de la comida, por el olor del cebo, ¿no? Y había estado llamando, llamando al astral, y el problema del astral es que no hay un número concreto a quien tú puedas llamar. Tú no peligroso. puedes comunicar con esta persona o con otra persona. Yo ayer lo estuve explicando, ¿no? Hay personas, todo el mundo está, muchas, casi, 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 todo el mundo está confundido. ¿Por qué? Pues, pero además con una confusión lógica, una confusión que para ellos tiene todo el sentido y para mí también. ¿Por qué? Porque mira, se temo... hay personas que se la, les ha desaparecido una persona querida. Y se han ido por la noche a una montaña, a un jardín, y han estado mirando al cielo diciendo, ojalá que me puedas ver, ojalá que me puedas oír, ojalá que puedas verme. Y en ese momento ha pasado una de esas luces por ahí. Bueno, pues para esa persona esa luz es su amigo. Hay personas que creen en y Dice, oye, vamos a una montaña a ver si vemos algún ovni extraterrestre, porque hemos visto un documental de extraterrestre. Y se suben a la montaña esa al día siguiente. Y ven la luz. Pues para esas personas son ovnis extraterrestres, porque han ido buscando eso y es eso. Nosotros vamos buscando una relación con unos seres espirituales, unas bolas de luz, que no sabemos lo que es, entidades no humanas. Las vemos pues lo, evidentemente lo asociamos con eso pero es que el que vaya buscando un ángel el que vaya buscando un demonio o el que vaya buscando un, eh, un alma o lo que sea le va a cuadrar también porque claro el problema de la de, no solamente está la desinformación no solamente está las eh, las desinformación intencionada sino que también está lo que a ti te, lo que a mucha gente le cuadra con lo que ha visto y lo que él piensa le cuadra pero que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, porque a ti te puede cuadrar una cosa el miércoles cuando ves esa luz y a lo mejor yo el jueves voy porque se ha muerto un, fallecido, un familiar mío y veo la luz y creo que es en mi familiar, que es una señal de Dios, o estoy buscando una señal de Dios para ver si me caso o no y te subes a la montaña, ves la luz y dices, hala, los augurios, ¿te acuerdas antiguamente cuando decías, vamos a ver los augures? Y se ponían a mirar el cielo a ver si veían señales. O igual estaban viendo estas medusas, estas simples criaturas, y ya le daban una interpretación. Pues mira, claro, sí que, que claro. De hecho, fíjate que Carlomagno, dicen que cuando estuvo por Sagunto, creo que es Carlomagno, cuando estuvo por Sagunto, estaba pensando si atacar una ciudad o no y los augures pues se pusieron a mirar el cielo por la noche y vieron unas esferas de luz que se movían y dijeron no ataquemos que hemos visto unas esferas de luz bueno para para Carlos Magno esto era una señal de de los dioses romanos de Apis o de quién coño sea no entonces lo que te digo no solamente claro, está claro. La, la malintencionalidad de la gente que desinforma Sino también, pues claro, la subjetividad de cada uno, como lo comprendemos, cómo lo interpretamos, y al final este es un fenómeno que cada uno lo tiene que comprender como quiera él, y, y sinceramente creo que la mejor manera es, como tú decías, de una forma interior, de una forma personal entre tú y esas bolas, entre tú y esas luces, sin contarlo demasiado. Si, a veces sin, sin grabarlo demasiado, simplemente sentirlo, disfrutarlo, la, de la Eso. sensación de que están ahí, la sensación Exacto. de saber que ahí hay algo más y que por fin lo sabemos, que hay algo más, ¿sabes? Claro. Y esa, está la evidencia, está la evidencia. Esa yo, sensación yo. Uh -huh. de saber que hay algo más, que por fin yo siempre quise saber si había algo más y ahora me he dado cuenta de que sí, aunque no lo hubiera podido grabar o aunque no lo hubiera podido demostrar, ya era suficientemente gratificante, ¿no? Pero si al mismo tiempo lo hemos podido grabar y además compartir este tipo de charlas con personas como tú, o como Dacoria, o como otras cuantas que hemos tenido este fin de semana, pues oye, al final se convierte en un placer. Gracias, exactamente. Lo que tú dices, principalmente lo que rescato, claro, es disfrutar, disfrutar. Yo muchas veces... No, ni si quiere alcanzo a, a sacar mi visor y al final digo lo disfruto y veo y las luces pasan de repente destellan se mueven disfrutar el momento al final se vuelve como algo personal ¿eh? algo íntimo es que es así íntimo, es algo sí. muy íntimo entre tú y las luces y además es que sí. llega un momento que dice mira no quiero la cámara no quiero nada quiero sentir el universo y que me sientan a mí esa comunicación esa sensación no es algo que no puede comprender la mayoría de las personas. Mucha gente dirá, pero ¿cómo habéis acabado? ¿Cómo, ¿Cómo estáis tan locos tú y Pablo de que habéis empezado hablando de extraterrestres y ovnis y habéis acabado hablando de seres espirituales y relaciones íntimas con esas cosas? Oye, porque es lo que sentimos y es lo que hemos vivido y hasta nuestra experiencia. El, 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 exactamente, es la experiencia que hemos vivido. Señor. <laughs> Bueno, estimado David, oye, ha sido un placer, un gusto ahí tener la charla. Eh, yo creo que esto da pie para que más adelante tengamos otra, otro video ¿eh? y tal vez en vivo ya no tendría problema. Pues nada. Ya me gustó bastante el, lo que compartiste y lo que conversamos. Fue muy, muy agradable. Eh, Así ha, sido, que bueno, un... ha sido encantador estar aquí. Te doy las gracias por acogerme en tu casa, que ya tenía ganas de venir, veo que tienes he visto que tienes invitados muy ilustres siempre, gente muy viral y todo eso. Y nada, simplemente darle darte las gracias y que decirte que sigas disfrutando de tu relación con estas cosas. Son cosas que no hacen falta ni publicarlas, ni divulgarlas, ni fotografiarlas. Son cosas para disfrutarlas y para sentirlas y ya está. Exactamente. Bueno, un gran saludo acá desde Chile para España, para Alicante. ¿eh? Gracias, David. Espero verte pronto. Adiós, gracias. Adiós. Así que igual. Estaremos, estaremos atentos. Le daré, compartiré en mi canal, en Facebook y todo eso para que la gente venga a verlo. Y nada, que muchas gracias. Que muchas gracias por haberme invitado. Gracias, David. Nos vemos Venga, entonces. Hasta luego. hasta luego, Pablo. Adiós. Chao, chao. chao.